Nacho Palau ha roto su silencio y ha decidido hablar por primera vez para cargar contra quien fue su pareja durante 26 años, Miguel Bosé. Lo ha hecho en una entrevista que va a ofrecer la revista 10 Minutos este miércoles y que deja titulares contundentes. El escultor cuenta como una bonita historia, una vida en común y la ilusión de formar una familia con cuatro hijos se transformó en una historia de terror, y como el carácter de Miguel Bosé se fue agriando y amargando a raíz del nacimiento de los niños, junto a su obsesión por su seguridad. Palau, que sigue pendiente de la resolución de la Audiencia Provincial de Madrid al recurso que interpuso a la desestimación de su demanda de filiación por la decisión de Miguel Bosé de llevarse a sus hijos biológicos, Diego y Tadeo, a México y separarles, así, de Ivo y Telmo, hijos de Nacho, asegura que no se va a rendir. Pienso luchar hasta el final, llegaré hasta el Tribunal Europeo de Derechos Humanos si hace falta.